This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Comenzamos este episodio con un homenaje al maestro Omar Rayo, recién fallecido. Patricio Larsundi entrevistó al pintor colombiano pocos meses antes de su muerte en su apartamento del Upper East Side. Creador de un estilo sin paralelo, con sus pinturas y dibujos y esculturas, el maestro Rayo logró laberintos geométricos reconocidos a nivel mundial. Sus obras hacen parte de la colección permanente de alrededor de 200 museos y coleccionistas privados. Después, vamos a East Village, al centro creativo Dance Space, donde la bailarina y coreógrafa cubana Judith Sánchez Ruiz nos presenta su último trabajo, una pieza que combina coreografía, improvisación y textos autobiográficos. Allí nos habla de sus comienzos en Cuba y sus cerca de 10 años en Nueva York, donde es considerada como una de las profesionales de la danza con más proyección. Y para terminar, nos encontramos con Radio Jarocho, un grupo de músicos y bailadores que se han dado a la tarea de recrear en esta ciudad la costumbre de los fandangos. Fiestas que se dan en torno a una tarima donde el sonido del zapateado y el sonar de las jaranas nos llevan hasta el sur de Veracruz, en México. Y ahora, a la memoria del maestro Omar Rayo. El extraordinario pintor colombiano Omar Rayo nos habla de su obra, la pintura, el dibujo y la escultura, para presentar al mundo sus elaborados laberintos geométricos, donde rinde homenaje a los ancestros indígenas de la América Latina y, por supuesto, del Museo Rayo, que fundó en su pueblo natal de Roldanillo. Omar, bienvenido a Nueva York. Gracias, pues es mi casa por 40 años. Se ha dicho que la biografía de Omar Rayo es como un libro de aventuras. Viajes en el corazón de la selva amazónica, una vida llena de honores, de reconocimientos y polémicas. Sí. ¿Qué hay de cierto en eso? Todo eso es verdad, pero todo eso queda en la historia, queda también en la mentira. Porque eso no me sirve a mí para pintar. Yeah. Y estoy muy orgulloso de eso. Yeah. Eso después de que a los 16 años, según dicen las historias, ese joven tomó un curso de dibujo por correspondencia en la escuela de Buenos Aires, cierto. Sí. Ahí comenzó toda la historia de Omar Rayo. Y de ahí a Bogotá, para entrar en ese mundo magnífico del café automático. Automática, y realmente era una gran universidad, porque ahí conocí los grandes escritores de Colombia de esa época, y los poetas de Colombia de esa época, los embajadores, y gente muy culta. Y yo era un niño pues, de provincia, de parroquia, de la parroquia más oculta de Colombia. Yo debuté en los periódicos de Bogotá, haciendo caricaturas de los cancilleres que han venido a la conferencia del 9 de abril en Bogotá, cuando el famoso Bogotazo. Yeah. Yo hacía las caricaturas de los cancilleres, ahí conocí a General Marshall, a Torres Bodera, una cantidad de personajes importantísimos que yo no sabía que eran tan importantes. Pero de ahí también salió la idea de viajar a Bolivia, Perú, Chile, donde se tuviste alguna... Sí, exactamente, ese viaje... Uh-huh. Se dio justamente por la influencia de muchos amigos que venían al café automático. Y yo seguía a pie por América Latina. Y luego más hacia el norte, por supuesto, Centroamérica y México. Ah, de regreso, ¿verdad? en el 58, me fui a México. En México estuve 2 años con una beca. Y ahí pues hice mucho trabajo y además como soy siempre un ávido por el conocimiento,
estaba siempre metido en todos los talleres haciendo grabado, caricatura, diseño de papel, papel a mano, tejido, bueno, toda la cantidad de cosas que me interesaban para mi carrera. Y ahí tuve la oportunidad de conocer muchos artistas jóvenes que hoy día son los grandes maestros contemporáneos de la historia plástica de México. Ahí también tuve que conocer a Siqueiros, conocí a Tamayo, los grandes maestros mexicanos. Yo no exhibí en México esas manifestaciones reales, ¿no? del papel real, y me traje todo eso para Nueva York. Y tuvo éxito, porque tengo entendido que en la Galería de Arte encontré una galería que yo estaba recomendado por esa galería de uno de los profesores de grabado en México. Lo primero que hice aquí, llegar a Nueva York, ir a la galería a mostrar mis obras al director de la galería, y se quedó asombrado, pero realmente asombrado, y llamó al director de gráfica del Museo de Arte Moderno. Y le dijo, ven que tengo aquí una maravillosa obra de un artista joven latinoamericano, quiero que la veas. Se llamaba William Lieberman, el curador de gráfica del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces él vino porque el museo queda muy cerca de la galería y eran muy amigos, entonces llegó, yo lo esperé con la obra y se asombró. Y tanto sería el asombro que el Museo de Arte Moderno de Nueva York compró 12 piezas de esos intaglios de Omar Rayo. Ahí fue el Ábrete Sésamo. Uno de los primeros de los 82. Exactamente. Me imagino que no todo tiene que haber sido el resultado de una maravillosa casualidad. Por ejemplo, todos estos viajes en América Latina y luego en Alemania, China, España, Japón. Lo que más me hacía hacer obra y viajar mucho era conseguir un grito personal, un discurso estético personal. Es obvio que tu obra refleja diferentes maneras de presentar estos laberintos visuales y geométricos, pero basados, tengo entendido, en las culturas antiguas de América. Claro. Es decir, estamos volviendo nuevamente a nuestras raíces. La síntesis de la geometría latinoamericana. Y es algo importante porque no se ha definido como algo frío o racional, sino todo lo contrario, algo vivo, alegre e incluso lúdico. Lúdico, exactamente, además es poético. Los pintores, los indígenas, los que vivieron en estas tierras de América Latina, eran primero hacían paisaje, hacían retratos, hacían rostros, y fueron haciendo hojas, hacían flores, y fueron evolucionando de tal manera con su creatividad que se volvieron abstractos. Y después de la abstracción se volvieron geométricos. Entonces, al volverse geométricos, encuentran la síntesis. Y encontrar la síntesis es encontrar el cielo, que hace producir mucha emoción. Uh-huh. Y si hace producir mucha emoción es porque está vivo, no porque es frío o está muerto. Como dicen que la geometría es así, ¿no? Mencionaste el Museo Rayo. Sí. ¿Por qué en Roldanillo? Bueno, sé por qué, pero... Bueno, yo nací en Roldanillo, es una provincia del Valle del Cauca, en el noroccidente colombiano, queda entre las montañas. Es un lugar realmente 100.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Es muy tropical, 27 grados temperatura ideal. Es casi un paraíso. Lástima que los paraísos están muy mal administrados siempre, ¿no? Desde Eva y Adán. ¿No? Pero está ahí. Tengo entendido que tiene una actividad permanente. Sí. Y cerca de Cali, que es la capital de la salsa. Y hemos hecho grandes exposiciones hasta el momento, unas 450 exposiciones de artistas invitados por mí, de todo el mundo. Es decir, mi familia plástica universal está siempre allí. De nuevo, estar en 82 museos. Eso realmente es una... Vamos a seguir se requiere contando. Mucha energía, ¿no? Para eso, sí. Creo que el impacto de Omar Rayo ha sido y sigue siendo... Sí, que sirva para ejemplo, eso es muy interesante, ¿no? Y sobre todo una pasión que es muy sana, querer lo suyo, querer la raíz, querer lo propio y estar enamorado siempre de ello. Bueno, yo creo que esta es la mejor manera de terminar esta conversación.
Omar, ha sido un placer. Aquí, Patricio Larsundi, nos vemos en Nueva York. Si buscas un ESL o un GED, todo te lleva a CUNY. Si te interesa estudiar inglés como segundo idioma u obtener tu diploma de educación media superior, CUNY ofrece varios cursos en tu comunidad. Haz tu conexión CUNY hoy mismo. Uno se guinda de cosas inmortales porque los mortales se han extinguido. Uno se lanza en abrazos infinitos, invisibles, reales como huellas, y listos a disolverse como cualquier sentimiento. Trabajo mucho con el presente. Por eso es que la improvisación es tan importante, porque en el momento uso todo lo que estoy sintiendo en el día, uso todo lo que me pasó ayer, hoy. Siempre pienso que en mi trabajo, yo digo, uso los órganos. ¿Qué sienten mis órganos? Y lo hago como una traducción de eso en movimiento o en energía. Mi nombre es Judy Sánchez Ruiz. Soy coreógrafa, bailarina y profesora de danza contemporánea. Soy cubana, nacida en Cuba y viví en Cuba hasta que tenía 26 años. Mi trayectoria específicamente comenzó cuando tenía 6 años. El sistema revolucionario cubano hacía captaciones en aquella época y vinieron a la escuela mía buscando deportistas y dijeron, ¿quién sabe hacer el split? Y yo tenía 6 años y dije, uy, yo no sé hacerlo, ¿cómo se hace eso? Y, se hace así, ¡pum! Y de pronto yo tenía mis piernas así perfectas y pon las manos así, me acuerdo que tenía las manos todas. Y a partir de ahí empezó mi carrera. Nunca se nos ocurre en Cuba que de pronto vas a ir a Estados Unidos, es como utópico, no va a suceder. Y fue interesante porque hubo un momento en Cuba, como en el 96, que empezaron a venir músicos, como un intercambio cultural muy fuerte entre Cuba y Estados Unidos, muy bonito y mucha flexibilidad en cuanto a muchos conciertos y muchos artistas. Y Steve Coleman vino a Cuba y él me dijo, me han hablado de ti, esta es mi música, me das su casete, voy a hacer un concierto en un mes para que hagas una coreografía. Y lo bueno de esa función fue que cuando terminó el concierto, él vino a la cena y me dice, ¿te interesa ir a Estados Unidos? ¿Te interesa ir a Nueva York? Yo me quedé así, ¿Estados Unidos? A casa del enemigo. Y por supuesto dije, lo pensé dos veces y digo, ¡claro! ¿Cuándo? Y a partir de llegar aquí ya era más directamente enfocada en mi coreografía, en mi carrera como bailarina, pero bailarina independiente, o sea, freelance. Pero yo estaba haciendo al mismo tiempo, paralelo a eso, estaba haciendo mi coreografía. Y de pronto se dio la oportunidad de conocer a Trisha Brown y audicionar para ella y empezar en Trisha Brown. Y también me dio una visión muy importante como artista en Estados Unidos, que si no hubiera pasado por ahí nunca lo hubiera tenido. Porque no es lo mismo ser freelance y ser independiente que estar en una compañía, una de las compañías más importantes de este país y del mundo, y trabajar con una de las coreógrafas más importantes también, y viajar con ellos y tener toda esta, la visión como que se amplió a todos niveles. Thank you.
Richa es una coreógrafa muy abstracta y me enseñó mucho de lo orgánico, del movimiento, es súper detallista, un trabajo súper intelectual. Nueva York te hace estar muy... La curiosidad te la alimenta definitivamente como ciudad, es una ciudad muy, muy intensa y te hace... te pone muy valiente o te hace realmente romper reglas y romper obstáculos y decir sí se puede hacer esto. Dan Space ha invitado a Ralph Lemon, que es un importante coreógrafo y muy intelectualmente muy importante en la danza contemporánea de Nueva York, y lo ha invitado a curar esta plataforma que se llama I Get Lost. Y dentro de esta plataforma hay 6 coreógrafos. Entonces mi pieza se titula And They Forgot to Love. Ellos se olvidaron de amar. Era lo que quería decir. Y digo, y entonces la primera idea que tuve fue comprar el vestido, que es un vestido de encaje negro, que tiene mucho que ver. Cuando me lo pongo, dices, parezco una viuda. Y inmediatamente cuando parece una viuda, algo la ha abandonado. Al principio pensaba que podía poner música. Y cuando puse la música y mi coreografía, no pegaba para nada. Y no pega porque, claro, tengo tanto que mi cuerpo y todas las ideas que tengo para la obra son tan precisas que no necesita nada más. Entonces, yo siempre estaba escribiendo un libro un libro que yo hago como un poco de filosofía de la vida. Y resumí 2 o 3 años del libro, los puse en 3 páginas y era el texto, es el texto de la pieza. Eso es muy interesante porque es cosas muy específicas, es cosas como muy romántico, pero al mismo tiempo muy específico, al mismo tiempo muy social. Me interesa todo lo que sientes al mirarme. Interesa todo lo que sientes al mirarme. La juventud. Me interesa todo lo que siento. Me interesa todo lo que siento. Mi cultura. Mi identidad. Totalmente irrelevante. Demasiada evolución nos dejó péndulos. Me interesa todo lo que siento. Cada día soy menos inocente. Cada día soy menos inocente. Hay muy poco. Me interesa amor. Todo lo que siento. Cada día percibo más. No hay tolerancia. Cada día percibo ni más. Valores. Sufro. La voluntad de esta generación es visual. Me interesa mucho la combinación entre toda esta experiencia de movimiento que ya está tan sólida, que está ahí, son años haciendo lo mismo, años tratando de que esa pierna esté centrada, y de pronto cómo eso lo conviertes en algo que es mucho más humano, mucho más crudo y al mismo tiempo poético. Mi coreografía tiene esta estructura de que yo tomo de crear una frase de movimiento, la desarrollo y después la corto o creo espacios, yo le llamo huecos, en los que yo puedo entrar e improvisar. A mí me encanta porque te da el espacio, una, de crear algo nuevo enfrente de la audiencia y al mismo tiempo tienes esa estructura que siempre está ahí, que ya funciona, que ya la desarrollaste, que ya está súper manipulada por lo que tú realmente quieres hacer. Yo soy una mujer que flota en cada amanecer. Una guerrera que adora el infinito, que no le teme a los extraños, que cree en el mundo. Una arrogante de cabello suelto y palmas de paisaje. Yo bailo primero porque es fundamental, es mi respiración. Estoy diciendo algo que yo necesito decir y que me interesa comunicar de alguna manera y crear un diálogo. Es el único momento que yo realmente soy Judy Sánchez. Es el único momento que yo realmente, cuando yo termino de bailar, es como una sensación de, esa fui yo. Cada día soy menos inocente. Cada día percibo más, sufro más. Cada día ser adulto se vuelve algo caótico, sin rumbo, donde la sabiduría está en el estar. Thank you.
sea, no te puedo explicar el sentimiento que a mí me da cuando se arrancan las jaranas y empieza el fandango. Es como, o sea, no hay nada que se le parezca para mí, ¿no? También para mí, o sea, agarrar la jarana y empezar a tocar el ritmo y cuando empiezo a oír el zapateado y el bullicio de la gente y todo, es algo, sí, es, se forma una especie de, así como de ritual, ¿no? Eso que estás dentro de un, en un momento que es bien rico y que es como una espiral. Venimos de diferentes lugares, de diferentes contextos y orígenes. Hay de todo, es bien interesante porque, y eso es algo bien divertido. Julia, o sea, ¿qué te puedo decir? Bueno, ella está haciendo un doctorado en Colombia, ¿no? Y en el otro lado tenemos a Juan Carlos, que hace hamburguesas y desayunos en Jackson Heights. Yo diría que es un reflejo también de la ciudad, o sea, esta es una ciudad de inmigrantes y nosotros somos todos inmigrantes, todos los compañeros. Entonces, es como un fenómeno también muy, pues, de los Estados Unidos y de Nueva York en particular, donde un grupo de gente de diferentes lugares se unen en un tipo de proyecto que les pertenece a todos de alguna forma, ¿no? Estamos en el río. Estamos usando el río Bravo. El son jarocho como tal es un género que debe tener más o menos como 300 años de existencia. Es una combinación de ritmos africanos, música española, europea y ritmos indígenas mexicanos. ¿Qué? ¿Tocamos? ¿Se lo puede saber, Morena? Entonces ha tenido cambios también. Y como todas las músicas tradicionales, en este caso de México, hay muchos géneros y muchos estilos. O sea, entonces, por ejemplo, en ciertos pueblos se toca de una forma, más al sur se toca de otra forma, cerca del puerto de Veracruz se toca de otra forma, y también las instrumentaciones varían. ¿Me podrían decir más o menos de la instrumentación? ¿Quién toca cada quien? Sí. Él toca a Leona, que es el... A ver. Se llama marimbó. Tenemos las jaranas, yo toco tercera. Yo toco la jarana segunda, pero también normalmente zapateo. Entonces... Yo toco la jarana segunda, pero normalmente zapateo. Y yo toco el requinto. O sea, nosotros de algún modo nos tenemos que adaptar un poco a lo que a nuestro contexto, que es este, ¿no? O sea, tratamos de, estamos haciendo el fandango, lo estamos disfrutando muchísimo y todo, pero pues de algún modo estamos como enseñando un poco cómo se hace, ¿no? En México. Creo que sí, definitivamente hay mucha atracción, o sea, a la gente le gusta mucho. Como un día estábamos tocando en Queens y había todo este grupo de real estate, de gente que vendía propiedades que eran de Bangladesh. Y entonces, ¿cómo te explicas que gente de Bangladesh que ni hablan español, que ni están cercanos siquiera a la cultura cristiana, porque claro, el son jarocho tiene todos estos elementos españoles, ¿no? Y les haya gustado tanto, les pareció tan interesante que nos querían tener en una fiesta de ellos, ¿no? Mm. Entonces, o sea, como esa historia hay bastantes, ¿no? 1, 2, 3, y... Y el son que se toca ahora puede ser un son más cercano a lo urbano, porque ahora los chicos que tocan son también ya han estado expuestos al internet, a los celulares, a la información, a los viajes, a música de otro tipo, al rock, al qué sé yo. Entonces ya cuando tocas todo eso viene y se nota, ¿no? Entonces ya no es un son así tan puro de rural, aunque existe, pues si lo quieres ir a ver, existe en Veracruz. Yo también quiero chicharrón, pero con todo. Con bastante de salsa.
Estamos en Santiago Tuxtla, Veracruz, en uno de los fandangos que se celebran a fin de año aquí en el pueblo. Yo ya sabía por referencias, obviamente, de los fandangos que se hacen aquí cada fin de año, pero Alec Dempster, que pasó un tiempo con nosotros en Nueva York este verano, me recomendó mucho, me dijo, tienes que ir a Santiago, los fandangos de fin de año son muy buenos y vas a aprender mucho, vas a conocer mucha gente. Es muy importante mantener contacto con la raíz. Y aquí, en esta región de México y en esta región de Veracruz, es donde está, se desarrolla el son jarocho y el fandango, o el huapango, como aquí le dicen. Entonces es muy importante para mí, como músico y como persona que le gusta el son jarocho, poder venir y ver de primera mano y mantener ese contacto vivo con la música, mantener ese vínculo con la música, el baile, la versada, y el sentido de comunidad y el sentido de convivencia con la gente. Y se lleva uno cosas, memorias muy importantes que uno puede trabajar y que uno puede revivir. Entonces, eso es lo que tratamos de mantener en Nueva York con Radio Jarocho, que aunque tocamos en lugares donde la gente no conoce o no sabe mucho del fandango, pero tratamos de mantener ese espíritu espontáneo y tratar de llevarles un pedacito de aquí del Sotavento, de Veracruz, allá a los Estados Unidos. Desde muy pequeña me inculcaron esto mis familiares, pues eran músicos, bailadores, mis abuelos, mis bisabuelos, tocaba el violín, mi abuelita fue bailadora, mi abuelo, mi papá ahora. Aquí cada sábado se hace huapango y todos los sábados bailamos. Yo comencé desde los 8 años hasta la fecha, hoy ya tengo 67 años. Es nuestra tradición, el que es el son jarocho, entonces yo creo que por eso Santiago Tuxtla creo que ocupa uno de los primeros lugares en cuestión musical, en tanto como lauderos, como músicos, como bailadores y cantadores. Y pues es una cosa muy padre que se siente, ¿no? Estar tocando y estar al pie de la tarima. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cuni.tv/NuevaYork.